Bienvenidas al canal de recetas. Bueno, para esta deliciosa agua de horchata de arroz vamos a utilizar 1 litro de agua, 2 tazas de arroz, canela entera, 1 lata de leche evaporada, 1 lata de leche condensada. También vamos a utilizar 1 cucharadita de esencia de vainilla. Y también ocuparemos lo que es canela molida. Y esto es opcional solamente si les gusta. Por supuesto también si gustan vamos a utilizar lo que son hielitos. Y eso también se los dejo a elección de ustedes. En el litro de agua vamos a poner lo que son las 2 tazas de arroz. Y también vamos a ponerle lo que es la canela entera. Y los vamos a dejar remojar por aproximadamente 4 o 5 horas. Si ustedes quieren la pueden dejar de un día para otro y pues muchísimo mejor porque el arroz se va a ablandar un poquito más. Después de este tiempo lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar a nuestra licuadora y la vamos a licuar muy bien que quede súper desintegrado todo ese arroz. Posteriormente lo vamos a agregar al traste donde van a hacer ustedes su agua y pues ahí lo van a ustedes van a ver si necesitan ponerle más agua. Le vamos a poner lo que es la leche condensada y le vamos a poner la leche evaporada. Vamos a remover y después la vamos a agregar en nuestro vaso donde vayamos a servir. Le agregamos los hielitos y encima le ponemos lo que es canela molida. Y bueno, esto es mi horchata de arroz. La verdad que quedó bien rica. Y como ya les dije, si ustedes quieren le pueden agregar para hacer un poquito más agua, porque sí queda un poquito entero. Y bueno, espero que de verdad les haya gustado. Compartan esa receta. Suscríbete si no te has suscrito y ahí abajito en la cajita de información te voy a dejar el link para que tú pases a mi Instagram. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga y muchísimas gracias por haber estado aquí. Bye.